Quisiera nada más hacer algún comentario. Es interesante en estos conceptos de hace miles de años en cuanto a cómo debe ser el médico. Y la cultura occidental, pues por demasiado tiempo se ha estado mirando el ombligo, ¿no? Sin aceptar que esto ya fue concebido hace muchos siglos o muchos miles de años. Y ahora los teóricos de la educación médica, pues como gran aportación hablan del profesionalismo. Bueno, pues el profesionalismo, si leemos el código hipocrático, tiene gran parte de lo que es esto, que a su vez seguramente derivó de todo lo que se sabía de la cultura china. Así es de que es una pena que vivamos en compartimentos en este mundo tan globalizado y que no tengamos idea de lo que ya se sabía, ya lo que se había pues considerado de cuál es el perfil de un buen médico. Y entonces ahora estamos retomando el profesionalismo, y los teóricos de la educación médica lo ven como una gran aportación, pero es más de lo mismo puesto en el entorno actual. Y una cosa interesante, de las pocas cosas que yo sé de la cultura médica china, y quería pedir una pregunta. En algún momento leí que el médico cobraba, y eso va en contraposición a lo que sucede ahora, cobraba mientras el paciente estaba sano, que es un gran concepto de prevención de la salud. Pero en el momento que se enfermaban, ya le dejaban de pagar. ¿Esto es real? ¿Existe en los antecedentes históricos? Porque se me hace un concepto pues extraordinario, ¿no? Muchas gracias. La pregunta del doctor Villar sobre si el médico cobraba cuando estaba sano. Sí, hay antes la tradición, sobre todo, esto era de las casas de los ricos terratenientes, sobre todo. Es decir, cada año el administrador de la casa esta, por ejemplo, daba una cuota al herrero, al carpintero, a toda la gente que trabajaba en la casa. Y también había una cuota para el médico. Entonces el médico no tenía que estar cobrando cada que atendía al dueño o a toda la familia. Entonces, pues le pagaban, y si en ese año le iba bien a la gente, pues le volvían a pagar o lo volvían a contratar. Es como contratar un seguro médico, ¿no? Entonces ese es el entorno que se conoce más. Y bueno, eso después se fue de alguna forma relacionando de que el paciente solamente pagaba cuando estaba sano. Ese es en realidad lo que pasaba. Yo quisiera hacer dos reflexiones en este sentido. Una, tenemos el prejuicio occidental, se lo debemos a los franceses de fines del siglo XIX, de que la historia es occidental y hay pueblos sin historia. Y todos los demás que no son franceses son pueblos sin historia. Entonces, esta es una muestra tajante de que esto no es cierto. Y en China tenemos historia y historia literaria, como pasa en la India, como pasa en algunos otros países del sureste asiático. Tenemos otras historias que se vuelven tradicionales, como la de Egipto, como las medicinas mesoamericanas y andinas. Y esto es importantísimo porque nos hace pensar ahora, en un momento de globalización, que tenemos mucho que aprender de sistemas médicos que han evolucionado por varios miles de años de manera paralela e independiente a que nosotros hemos desarrollado. Y que en cierto sentido el intercambio trae muchos peligros y muchos riesgos, pero también ofrece muchas ventajas. Y esto nos lleva a una historia comparativa, reflexiva y una filosofía de la medicina que practicamos. Yo pienso que esto es importantísimo en el sentido de la protección que nos estás dando. Y no es nada más que la acupuntura se practique en México, o que la medicina occidental se practique en China, o que mandemos de quesadillas con epazote a China y se les quitan los lombrices, cosa que también es interesante. Pero
no se queda en eso, ¿no? Sino cómo entendemos la atención de la salud y cómo entendemos qué vamos a hacer para los próximos años. Pues esto es importantísimo. Y otra cosa interesante, cómo se establece una ética a partir del pensamiento de Confucio. Y tenemos una ética china diferente de la ética occidental, que viene más o menos del mismo tiempo del nacimiento de la ética occidental, y que también está perfectamente orientada a ética médica. Aquí lo dijiste muy de pasadita, pero en cierto momento los médicos que vienen de la tradición de Confucio son los que tienen una dimensión, inclusive burocrática, más alta, porque también manejan un nivel ético más alto. Y eso es algo que también debería servirnos de lección. Respecto a lo que dice Carlos, pues sí, efectivamente nosotros estamos, la cultura occidental pues es una cultura eurocentrista, ¿sí? Y bueno, pues efectivamente todo lo vemos a través de la óptica de lo que ha pasado. Y bueno, finalmente yo creo que entender este mundo oriental, entender a Confucio, entender a Lao Tse, realmente es una cosa pues realmente maravillosa, ¿no? Fue simplemente, por eso les puse ese antecedente de que Confucio generó este modelo con este grupo de esa sociedad que estaba pues caótica, que no tenía rumbo ni dirección, y Confucio como que permitió pues dar un modelo de vida que perdura hasta nuestros días. Actualmente uno ve las sociedades chinas y realmente pues es impresionante cómo sigue viviendo Confucio y norma las relaciones interpersonales. Este sistema médico se puede considerar, pienso que inofensivo, lo cual no lo creo por la práctica tan extensa y la cobertura de salud que existe en China con la acupuntura. ¿Cuáles serían las repercusiones de tipo médico? Esto es, las complicaciones del abuso de estas terapias, el a menú y a carta poner agujas de fuego, moxas, acupuntura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedó la relación del médico como una figura de autoridad de tipo paternalista, que se ha convertido en la actualidad en una relación de tipo comercial? Porque si alguien se había distinguido justamente de esta a través de la historia de esta relación médico-paciente muy ética, actualmente como que la visión que nos das es simplemente un interés comercial. Entonces, ¿hacia dónde va esa medicina? ¿Y cuáles serían las medicinas alternativas? Me supongo que sí existe en la medicina alternativa occidental para cirugías ¿Y qué pasa con este tipo de procedimientos? Porque están mezclándolos, dices, les pasan, les dan tomografía, les ponen una tomografía, ¿y qué otras cosas se están combinando? Sí. ¿Dónde quedó ese médico, Blanca? Desgraciadamente, China se enfrentó a un cambio brutal en el sistema, en el modelo económico. Tumbó al médico, aquel médico que era realmente apapachador, o sea, aquellas expresiones donde llegaba y decía, el paciente le decía camarada médico, ¿sí? Esa era la expresión, y bueno, camarada paciente, ¿qué te puedo ayudar? A ver, dime, no había dinero de por medio, a mí me cautivaba ver cómo había ocasiones en que iba a ver a mis maestros el sábado, por ejemplo, y estaban limpiando las ventanas del consultorio y estaban arreglando sus agujas y había veces que nos invitaban, no era nuestra obligación, pero eso se perdió en pos del dinero. Y bueno, pues aquí podemos, yo creo que pues lo que nos está pasando, yo llegaría a la conclusión de que para que el médico pueda llevar a cabo bien su práctica, debe de estar reconocido. Si no está reconocido, puede aguantar 1, 2, 5 meses, 1 año, 2 años quizá, pero después ya no.
Esto es lo que está pasando a nuestros médicos que trabajan en las farmacias, el doctor Simi, que bueno, pues no están reconocidos, y bueno, pues ahí está desgraciadamente un gran problema que estamos teniendo y que están teniendo en China. Yo veo no he visto a los mis maestros de antes, pero fíjate que también pasa en la medicina occidental. En la medicina occidental es increíble también como, por ejemplo, a mí una vez un maestro me dice, es que tú tienes que cobrar mucho. Y digo, no, maestro, yo lo que hago, lo hago con mucho gusto, yo lo aprendí aquí de ustedes. Dice, no, pero es que mira, fíjate, por ejemplo, el hijo de un amigo mío, por una cirugía, llega hasta a cobrar 500,000 yuanes, o sea, $500,000, ¿sí? Bueno, en ese tiempo era el equivalente. Dice, no, le digo, no, es que no debe de ser así. Bueno, eso es lo que está pasando en la medicina occidental y ha inundado la medicina china. Evidentemente que sí tiene complicaciones el hecho de que tú a un paciente le pongas, pues, no sé cuántos procedimientos. Para mí es insultante ver cómo actualmente se ve la acupuntura y cómo se ve la herbolaria, porque yo también interactúo con gente que hace herbolaria y son unos recetones terribles de decir, bueno, y maestro, ¿y para qué tanto? Tú no digas nada. Decía el maestro Rivero ahorita que pues hay este paralelismo entre la ética en la medicina tradicional china y lo que aprendemos en las escuelas en México, y esto es cierto, y se pone de manifiesto en lo que hablas de esta idea de los gobernantes de tener a la medicina muy controlada en los precios y en muchas cosas, ¿no? Esta semana yo recibí la llamada del actual vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Mancilla, y nos pedía a quienes hemos sido presidentes de la academia una frase. Él le llamó célebre, yo le dije, yo te doy una frase, pero o dos, pero célebre, y una de las cosas que se me ocurrió mandarle, y lo hice ayer, es que la solicitud de exámenes de laboratorio y de gabinete cada vez más complicados encarecen innecesariamente el ejercicio de la medicina. No quise poner después de que encarecen innecesariamente, entre paréntesis, y reflejan ignorancia, pero realmente sí lo reflejan. Y una pregunta, además de la felicitación, ¿cómo, ahora que dices que vas cada año y estás un tiempo allá, cómo se ve en China este cambio que vemos en el ejercicio de la medicina, de la corresponsabilidad y la coparticipación del paciente en las decisiones del médico? Porque esto ha cambiado, el médico ya no es el que ordena y dice, se pone en supositorio a tales horas y otro acá y un lavado y toma la medicina y se inyecta. El paciente está enterado, quiere participar y yo pienso que debe de participar, porque también es corresponsable del resultado final del tratamiento. Y por otra parte, doctor Volpe, si el médico, fíjese lo que sucede, ¿cómo es una consulta en China? Por ejemplo, vamos a suponer que usted llega al hospital ABC. Lo primero que ve es en la pared se ven las fotografías de los médicos. Y dice, ¿qué enfermedades tratan? Entonces, enfermedades del hígado, ¿sí? Ahí aparece el doctor Volper en primera plana, entonces, y dice cuánto cobra. Entonces, se ve eso, el paciente elige al médico. Muchas veces, inmediatamente, toma su celular y lo investiga. Qué grado tiene, qué estudios, qué trabajos de investigación tiene, etcétera, etcétera. Sí, lo googlea a la China. Y ya cuando llega con el médico, dice, oiga, usted es experto en esto, ¿verdad? Oiga, usted, ¿me puede recetar tal cosa? Porque además, pues, es más barata. Fíjese que, no, pero mira, te conviene.
si tú haces la decocción en tu casa, te va a costar tanto, vas a invertir tanto tiempo y sabe feo, mejor entonces tómate la cápsula. Pero si tiene el mismo efecto, no, sí, claro. Entonces, bueno, pues hay una negociación y hay ocasiones en que, no, doctor, no me interne, pero es que necesitas, no quiero. Es que fíjese que pues mi hijo no puede ahora, en fin. Hay veces que en los consultorios es una rebatinga de ese tipo, ¿sí? Y sí, muchas veces el paciente tiene un gran conocimiento de medicina china como parte de su cultura, sobre todo gente de determinado nivel. Los universitarios generalmente tienen un cierto nivel en medicina china y muchas veces interactúan con ellos para decir, oiga, ¿no será que tengo yo una deficiencia de yin, ascenso del yang del hígado? ¿Y no será que esa es la fórmula que debo de tomar? Sí, sí, hay mucho de eso. Entonces, pues sí, ya no es una relación muy de arriba abajo, muy vertical, ya hay mucha interacción. Y bueno, pues también allí en las salas de espera, pues también los pacientes interactúan mucho. Yo siempre he sido un poco escéptico con la medicina tradicional china, pero no dejo de aceptar que alguna vez vi un video de alguien operando con acupuntura, y ahí se me quitó un poco lo escéptico. Sin embargo, a mí sí me interesaría mucho saber si es que existe algún estudio comparativo de enfermedades específicas tratadas con medicina tradicional y contra medicina china, el porcentaje de curación, o desconozco completamente, pero se me hace un aspecto interesante de si existe algún estudio comparativo. Respecto a la anestesia, la anestesia acupuntural, bueno, fue la que más impacto tuvo. Esa se hizo mucho en lo que se conoce, el periodo histórico que se conoce como la Revolución Cultural, que fue de 1966 al 76. Ahí China estaba, no tenía nada, no tenía medicamentos, no tenía nada. Se sigue usando solamente para determinadas patologías, concretamente cierta neurocirugía. Se fue como reduciendo, por ejemplo, hubo un tiempo en que decían se utiliza para todo, otro después de diafragma para arriba, otra que bueno nada más para cesáreas, otra solamente tiroides, y ahora se reduce prácticamente el campo de la neurocirugía cuando pues no tienen pruebas de neurofuncionales para ver si no están afectando algún nervio. Se utiliza, yo he visto varias cirugías con esa técnica, sí utilizan ciertos medicamentos para abolir el medicamento occidental, pero se utilizan dosis menores. Y respecto a la investigación, hay muchísima investigación. Hay una área mucho dentro de la medicina china que es lo que se conoce como la medicina integrativa, en la cual se estudia a la patología, una patología occidental, cómo se ve desde dentro del campo contextual de la medicina china y cómo se hacen, cómo al aplicarlo en algunas cosas tiene mejor resultados. Por ejemplo, la medicina china o la medicina occidental, y se utilizan generalmente combinados. Es muy fácil que a veces se utilice, por ejemplo, un medicamento tradicional chino no tiene tan buen impacto o tan rápido como tendría un antibiótico. Entonces muchas veces se usa un antibiótico junto con medicación china. Y por ejemplo, para enfermedades agudas casi siempre se utiliza medicina occidental. Para enfermedades crónicas se utiliza más medicina china. Generalmente los consultorios de medicina china están llenos de gentes mayores. Y poco de jóvenes dicen, no, yo quiero rápido, sí, yo mañana tengo que ir a la escuela, entonces vamos a hacerlo rapidito, un antiinflamatorio, un analgésico, y bueno, la propaganda occidental está por todos lados, medicamentos occidentales, tómese su antiviral, tómese tal cosa, igual que acá, o sea, ya llegó Bayer, ya llegó Bernard Sharpe, y bueno, todos los laboratorios,